24 de octubre, estamos iniciando la semana. Muy buenos días, es un gusto saludarle este día, arrancar juntos con toda la información, arrancar juntos la semana, un café y luego todo lo demás, y vamos a iniciar justamente con las noticias. Yo soy América Ortiz, gracias de verdad por permitirme llegar hasta su hogar o hasta su área de trabajo a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas. Nos puede seguir aquí en Expresa TV, en ausencia del titular de este espacio, mi querido Germán Vázquez, que la cuenta regresiva continúa, pronto ya estará de regreso aquí con todos ustedes, compartiendo también las noticias. Gracias a todo mi equipo que hace posible que este espacio informativo pueda llegar hasta donde usted se encuentra. Vamos a iniciar con las noticias, insisto, en esta semana, prácticamente la última semana de este mes de octubre, y entramos a la recta final de este año. Mire, siempre lo he dicho, octubre, noviembre y diciembre es como viernes, sábado y domingo, prácticamente así. Ya estamos entre fiesta y fiesta, estamos ya muy cerca de la celebración a San Judas Tadeo. Este próximo viernes estaremos pues platicándole justamente de todo lo que se vive allá en esta comunidad de La Concepción, en el municipio de Celaya, donde está la famosa Concha, esta capillita pequeña en honor a San Judas Tadeo, en donde cada 28 de mes, bueno, pues se hace una pequeña verbena, una pequeña romería, pero el 28 de octubre se hace una fiesta en grande, y desde previo, desde horas antes, desde el 27 incluso, ya por la noche, madrugada, mucha gente camina, sobre todo de Celaya, de Comonfort, de comunidades aledañas y de municipios aledaños, caminan hasta esta capillita para pues venerar justamente y agradecer y pedir, agradecer favores y pedir favores justamente a San Judas Tadeo. Entonces, todo esto lo estamos platicando a lo largo de esta semana. Las autoridades ya se están preparando pues para el operativo que habrá de implementarse en esta zona, ya lo hemos platicado del tema, y a lo largo de esta semana pues estaremos haciendo énfasis justo en esta información. Esto y mucho más le tendremos esta mañana, así que por favor prepárese su café y quédese con nosotros para todas las noticias que le estaremos presentando en el transcurso de esta mañana, desde este momento y hasta las 9 de la mañana. Pero si me permite, vamos a iniciar toda esta historia de esta nueva emisión de este espacio informativo con un resumen de las noticias. Señala secretario de Seguridad Ciudadana que presencia de exfederales refuerza seguridad en Celaya. Se aproxima la época invernal, autoridades preparan albergues y dispositivos para evitar que personas duerman en la calle. Aprueban lineamientos para el mantenimiento del estacionamiento del Parque Morelos. Piden regular y no prohibir corridas de toros en el estado. Además, descarta directora de servicios municipales daño a celda de tinajitas por crecimiento de plantas e inundación. Hay varios temas que tenemos que desmenuzar, compartir con usted, dialogarlo con usted. Su opinión siempre es lo más importante y usted lo sabe, ya las formas pues de comunicación, las líneas telefónicas que ya estuvieron apareciendo aquí en su pantalla, WhatsApp, a través de las redes sociales, también puede compartirnos sus comentarios. Por cierto, muy, muy tempranito llegaba esta denuncia que el semáforo que se ubica en la intersección, ahí está la línea telefónica, 461-172-7436, se lo repito, 461-172-7436. Así es la línea telefónica, ahí la tiene usted, por favor. Sus comentarios siempre serán lo más importante. Y le decía yo que muy temprano nos llegaba esta denuncia de que algo sucede, que no se sabe qué pasó. Yo pasé por ahí y tuve oportunidad también de verificarlo en la avenida El Saus y la esquina donde está la bola del agua, que no recuerdo en este momento el nombre de la calle, sobre la avenida El Saus, donde está una tienda de conveniencia, la bola del agua, lo que era, bueno, lo que hoy es la Universidad de Guanajuato. En esta esquina, un semáforo está totalmente caído y sin funcionamiento, es de poniente a oriente. No sabemos qué habría sucedido ahí, quizás un accidente. Lo cierto es que el semáforo no está funcionando, entonces a esta hora de la mañana, porque ahí en esa esquina también está una escuela, o está la Universidad de Guanajuato, está una escuela primaria, secundaria, entonces está haciendo un congestionamiento vial. Tome sus previsiones si va a esta zona del municipio a llevar niños a la escuela, que entran a las 8, o va a pasar por esta zona,
tome sus previsiones. Algo sucede ahí con el semáforo y estamos esperando pues información justamente oficial en este sentido. Algo sucede en la esquina de esta intersección que le digo, Avenida El Sauz, que el semáforo no está funcionando y se está empezando a generar, si no es que ya ocurre en este momento, pues un congestionamiento vial terrible, justamente porque es zona de escuelas. Entonces hay que tomar sus previsiones. Entonces le decía yo, su opinión es lo importante, ahí están las líneas telefónicas, esperamos sus comentarios y por supuesto estaremos aquí haciendo las denuncias correspondientes a fin de que las autoridades volteen a ver lo que a la población le urge tener, le necesita, vamos, para poder pues tener una mejor calidad de vida. Y por ejemplo, funcionamiento de semáforos, importantísimo. Hace unos días atrás, justamente sobre el Sauz y el eje Manuel J. Cloutier, estuvieron haciendo algunos cambios, ajustes, maniobras en este semáforo, en esta intersección que es de muchísimo congestionamiento vial, sobre todo en horas pico, estuvieron haciendo algunos ajustes, los semáforos de vuelta, le comento, de poniente a oriente, que es cuando sale pues más de 100,000 habitantes en este punto poniente del municipio de Celaya, pues este semáforo duraba tan solo unos segundos, generaba de verdad un caos vial impresionante para salir de la zona poniente de Celaya, y bueno, en fin, ahorita parece que ya lo remediaron, ya le dieron un tiempo más o menos justo, y es que en horas pico, en estos puntos, en estas intersecciones del municipio, pues se pone terrible, y ciertamente no es la única zona, yo le menciono esta zona del Sauz, pero hacia Los Olivos también nos han denunciado mucho, mucho la problemática de la salida de vehículos en horas pico, porque bueno, se hacen congestionamientos viales terribles, las autoridades deben de utilizar justamente los semáforos en mayor tiempo o menor tiempo en el momento en el que así se requiere, y las horas pico para salir de las zonas donde hay varios conjuntos habitacionales, creo que debería de ser una para los semáforos o para el área de tránsito, debe de ser una prioridad darle unos segundos de más para que pueda desfogar el tráfico y no se generen cuellos de botella. Esas son algunas de las denuncias de la población y creo que hay mucha, mucha verdad en esto. Cuando la población ya no puede salir ni de su entorno ni de su zona habitacional, esto representa una problemática porque no basta con salir una hora antes, media hora antes, porque a veces hay quienes incluso empiezan a utilizar como vías alternas, mal utilizar como vías, la creación de un tercer carril improvisado, rebasar por todos lados y se empiezan a generar pues choques, accidentes y todo esto se vuelve todo un caos. Así que bueno, pues este es el tema y esta es la denuncia que nos ponen en la mesa. Estaremos tratando este tema de la vialidad a lo largo de este espacio. Vamos a iniciar, si usted me lo permite, con las noticias que ya, insisto, todo el equipo tiene preparado. Hay un tema también que es importante y es la regularización de colonias. Hay muchas colonias. Hubo un tiempo en Celaya que decíamos, nos vamos a dormir y a la mañana siguiente ya hay una colonia nueva. Fue un crecimiento exponencial lo que tuvo Celaya hace unos años atrás y hay muchísimas colonias y sigue existiendo. La problemática hoy en día es la regularización de estos asentamientos humanos, la municipalización, vamos, de las colonias. ¿Para qué es importante municipalizarlas? Bueno, pues para que el municipio tenga la obligatoriedad de brindarle todos los servicios, la recolección de basura, la seguridad, el cobro del impuesto predial, en fin, baches, todo esto que pueda el municipio entrar y repararlo. Si no existe la municipalización, bueno, pues no existe una obligatoriedad del gobierno municipal a poder asistir a toda la población con este tipo de servicios. Ya se ha municipalizado 11 colonias, según informó. Formaron justamente las autoridades municipales, pero hay en trámite, ¿sabe cuántas? Al menos 100. Aquí los detalles. La municipalización es una obligación del desarrollador que consiste en el proceso de entrega-recepción, donde el municipio recibe las obras y equipamiento urbano, con las cuales se otorga certeza jurídica y además pueden ser candidatos a programas sociales. De ahí que 11 fraccionamientos pasaron bajo responsabilidad del gobierno y se contempla al menos otros 100 para esta administración, explicó Fátima González Reina, regidora y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Celaya. El primer punto es que es una obligación del desarrollador. Hay por ahí algún tema en las leyes aplicables en ese momento que no los obligaba o no les marcaba un tiempo específico para generar esa entrega. De hecho, de los fraccionamientos que están pendientes,
Muchos de ellos todavía el desarrollador se hace cargo de las necesidades de los mismos. Ellos deciden el momento en el que han concluido al 100% su proyecto y entregar, ¿no? En estos fraccionamientos de manera particular, pues ya se observó pues ya la ausencia del desarrollador, la necesidad y la petición por parte de los ciudadanos, y bueno, eso nos obliga a nosotros a darles esa atención y esa certeza jurídica de nosotros recibirlos sin esta obligación. A la par estamos trabajando también ya precisamente con esto, ¿no? Un programa de municipalización donde sepamos exactamente cuántos están en ese estado, cuántos el desarrollador, ya sabes que yo los sigo atendiendo, cuántos podemos ya pedir al desarrollador, y bueno, los lineamientos, sobre todo creo que eso es lo más importante, que estamos trabajando sobre los lineamientos para que esto no nos siga sucediendo de aquí en adelante, ¿no? Que se les marque algunos tiempos para la entrega de los mismos. Los fraccionamientos que fueron tramitados y autorizados bajo la ley de 1996 y 2003 fueron Los Pirules, con 17 años desde su construcción, Valle de los Naranjos, tercera sección, con 14 años, Jardines del Centro, con 16 años, Brisas del Carmen, con 13 años, Geovilla Los Sauces, con 10 años, Galaxias del Parque, con 12 años, Villas del Bajío en su sección 1, 2, 3 y 4, con 10 años desde su construcción. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. ¿Escuchó usted? Fraccionamientos que tenían 17 años ya habitados, colonias que ya tenían, bueno, que ahí ya nació el niño y ahorita ya casi se nos casa, pues resulta que apenas están siendo municipalizados. Y escuchó usted, por ejemplo, la colonia, y me llamó la atención, Geovillas Los Sauces, una zona donde representa, diría el secretario del ayuntamiento, perdón, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Ignacio Rivera Peralta, no es un foco rojo, es una zona de oportunidad. Bueno, pues Geovillas Los Sauces, siendo una colonia con muchos problemas de violencia e inseguridad. Varios homicidios desafortunadamente se han registrado justamente en esta colonia y en esta zona, vamos, en la colonia y arterias aledañas a esta zona entre el Saus y Camino a San José de Guanajuato, se ubica justamente esta zona en donde, insisto, varios hechos delictivos de alto impacto se han registrado. Por ende, bueno, pues es importante que se entregue pues el tema de seguridad en puntos como estos. Hay muchas casas en este punto que están abandonadas literal y que sirven como guarida de delincuentes y que hoy en día, bueno, pues el municipio al tomarla, al aceptar la municipalización de esta colonia, bueno, pues tiene ahora toda la obligación de dotarle de los servicios importantes para que pueda convertirse en una zona pues de mejor calidad y digna, que depende mucho también, obviamente, de la denuncia de la población, en fin, de un trabajo conjunto entre autoridades y gobierno. Pero bueno, hay zonas de las que hoy ya se están municipalizando, al menos de forma oficial, porque no significa que la policía no transitara por las calles, por ejemplo, de esta colonia de Geovillas Los Sauces, tienen que hacerlo porque están en la zona, o están en Celaya, pero ciertamente el municipio, bueno, pues no tenía esa disposición de atención a la población en este punto, aunado a que, bueno, zonas como estas, que son de alta vulnerabilidad, podrán ya tener el acceso a algunos programas municipales que también resultará pues de beneficio para toda la población que en este momento ahí habita. Así que son buenas noticias para la municipalización. Y a mí también lo que me llama mucho la atención es el número de colonias, insisto, que todavía están en este proceso de municipalización. Estamos hablando de más de 100, imagínese usted lo grande que es Celaya, cómo ha crecido Celaya para que hoy existan colonias en las que todavía se está en ese proceso y que no tienen uno o dos años. Las que se acaban de municipalizar, pues ya escucha usted, entre 12 a 17 años de que se habitaron ya y que hoy en día, bueno, pues apenas están entrando a todo este sistema del municipio. Es un tema, insisto, pues que se le tiene que dar mucho seguimiento, que parece pecata minuta, pero que es un tema muy importante para el desarrollo social de un municipio. Hablamos siempre de la desintegración social y hablamos de los conflictos vecinales y de la problemática que la población puede tener en un conjunto habitacional, pero pues por aquí podemos comenzar para mejorar justamente el entorno de las comunidades. Vámonos a temas que tienen que ver con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Fíjese que esta dependencia dotará del servicio de agua a comunidades que también forman parte de otros municipios, pero que para sus cabeceras es más fácil que Celaya sea quien se los dote, que en lugar de Villagrán, por ejemplo. Y justamente ese es el tema. Celaya firma
un convenio con el municipio de Villagrán y será Celaya quien dote del vital líquido a algunas comunidades que ya están más cerca de la mancha urbana de Celaya que del propio Villagrán. Celaya, por ende, también hará los cobros correspondientes por la prestación de este servicio. Como un ejemplo de colaboración, Celaya, a través de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Jumapa, otorgará el servicio de agua potable a la comunidad Altos del Parral en Villagrán, a través del pozo de agua que abastece las colonias Pedro María Anaya y Patria Nueva, sin que ello comprometa el flujo, explicó Roberto Castañeda Tejeda, director del organismo operador en Celaya. El convenio que hicimos fue para darle servicio de agua potable a una comunidad muy chiquita que se llama Altos del Parral. Estamos hablando aproximadamente de 25, 30 viviendas que, bueno, pues efectivamente a Villagrán se le complica mucho hacer infraestructura para una comunidad tan pequeña y en este caso pues es colindante con nuestras colonias de Pedro María Anaya y Patria Nueva. Entonces nosotros verdaderamente no nos complica el hecho de poder extender el servicio. Decirles que esto es muy importante, que para el caso de esta comunidad ellos hicieron su infraestructura. En realidad ellos metieron su línea de agua potable y ellos hicieron su infraestructura. Lo único que estamos haciendo nosotros es un convenio de colaboración que me parece que es un bonito ejemplo de cómo podemos convivir entre las fronteras de municipios, en este caso por la facilidad de la Jumapa, donde los estamos incorporando y se están incorporando a Jumapa pues con nuestra propia ley de ingresos, es decir, hay un costo de incorporación y a partir de ese momento ellos van a pagar un servicio de agua potable y nosotros nos vamos a responsabilizar sobre ese servicio. Decirles que este convenio es expresamente de agua potable. El director de la Jumapa, Castañeda Tejeda, explicó que el gobierno municipal de Villagrán hizo el compromiso con la comunidad Altos del Parral para colocar la red de drenaje el próximo año. De ahí que incluso también el organismo operador podría asumir el servicio de alcantarillado con el costo que implica para los usuarios. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Fíjese que, bueno, en lo personal lo considero así, este es lo bueno de la suma de voluntades entre los municipios. Los afectados podrían ser los habitantes, por ejemplo, de esta comunidad del municipio de Villagrán, a la que no se le surte este vital líquido como lo es el agua potable, porque ya no le queda cerca a las autoridades, por ejemplo. Pero si Celaya está cerca, ¿qué tiene que sea Celaya quien tenga que proporcionarle el servicio de agua potable a una comunidad que forma parte de Villagrán? Con los acuerdos adecuados, creo que este es un tema muy bueno que vale la pena destacarlo y que incluso podría ser después Celaya o comunidades de Celaya quien puedan verse abastecidas con este u otros servicios, no sé, de los municipios colindantes a Paso el Grande, Villagrán mismo, o Juventino Rosas o Comonfort, no sé. Creo que este es un tema muy interesante y que hoy se firman estos convenios y estos acuerdos y que creo que lo importante es el beneficio de la población independientemente de la frontera de un municipio u otro. El eliminar ese tipo de límites territoriales, valga la expresión, por dotar de un mejor servicio a la población, creo que sería lo interesante. Vámonos con más información, pero también siguiendo de la línea de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, resulta que hay vecinos de la colonia Álamos que hacen denuncias a este organismo operador del agua potable y denuncias que tienen que ver con inundaciones en zonas y que no ocurrió en la pasada temporada de lluvias, que tienen años padeciéndolo y que parece que este organismo operador del agua no les da solución, parece que no les hace caso y bueno, tienen 20 años teniendo esta problemática. Luego de una denuncia ciudadana que atendió el grupo de redacción de Expresa TV, nos dirigimos a la colonia Álamos, el cual desde hace más de 20 años periódicamente se presentan problemas de inundación. Rogelio Arenas, presidente del Comité de Colonos Álamos, mencionó que después de todo este tiempo y de múltiples quejas, el pasado 3 de septiembre se realizó una reunión con funcionarios de la dependencia y los vecinos afectados. Como resultado de esta reunión, en donde se firmaron varios compromisos por ambas partes, se solicitó una reunión con el director de Jumapa para precisar fechas y acciones a realizar para solucionar el problema. El problema es de la colonia desde hace 20 años, ¿verdad? Que generalmente cuando
llueve de manera intensa, el nivel del agua sube a unos 40 o 50 centímetros arriba de las banquetas. Entonces eso pues genera problemas de seguridad porque pues igual puede subir el nivel y tener este afluencia a algún contacto eléctrico y pues se genera un problema mayor por un lado. Por otro lado, pues también se afectan los bienes de las personas, ya sean muebles o aparatos, etcétera. Y obviamente para las personas pues puede ser que sea una fuente de contaminación para alguna alergia o alguna otra enfermedad, lo que sea, ¿verdad? Rogelio Arenas mencionó que a más de un mes y medio de haber firmado dichos compromisos, el director general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Roberto Castañeda Tejeda, no ha tenido tiempo para atender el llamado de los residentes de la colonia Álamos. Pues mira, hace como un mes, mes y medio, tuvimos una reunión con algunos empleados de la dependencia. A raíz de eso se generaron unos acuerdos y unos compromisos, ¿verdad?, que queremos que en este momento se traduzcan ya en acciones concretas y reales para poder solucionar el problema, ¿verdad? Estamos aquí en donde está el cárcamo de bombeo, que en su momento, ¿verdad?, debería ser la parte complementaria al colector que ya construyeron para poder desfogar efectivamente el volumen o el gasto necesario para evitar el mayor tiempo posible el que la inundación permanezca en el punto que hemos señalado, que es en la colonia, ahí en las calles de Faisán y Lechuza. Finalmente, residentes de la colonia Álamos hacen un llamado al director general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Roberto Castañeda Tejeda, para que atienda esta problemática que tiene más de 20 años afectando la zona y que hasta el momento han hecho caso omiso. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Impresionante estas fotografías al final que se logra apreciar el daño del que estamos hablando, de esta denuncia que hacen los habitantes a través del representante, a través del presidente de colonos, del comité de colonos. Imagínese en temporada de lluvias vivir esto de forma permanente. Insisto, y no fue en este último año o en los últimos 2 años, tienen 20 años viviendo esta situación. Es un tema también delicado el que se debe atender. El drenaje pluvial, pues parece que no está haciendo el trabajo que debería y no está haciendo el desfogue adecuado, rápido, ágil de esta agua que se acumula, sobre todo en temporada de lluvias. Ahorita ya estamos prácticamente dejando atrás la temporada de lluvias, o ya quedó atrás la temporada de lluvias. No obstante, es una problemática que se tiene que atender, pues no cuando tenemos el problema encima, no cuando ya estamos en la época de lluvias. Se tiene que comenzar a atender desde ahora, previamente a todos estos periodos de lluvia. Así que bueno, pues ahí está la carta sobre la mesa para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para que empiecen a atenderlo. Y ahorita hablamos de la colonia Álamos, pero la verdad es que si nos fuéramos a varias colonias, tienen esta misma problemática en alguno de sus puntos, no solamente a esta problemática y muchas problemáticas más de las que también se tienen que atender por parte de este organismo u otras áreas centralizadas o descentralizadas del gobierno municipal. Voy a la primera pausa comercial, regreso para seguir platicando con usted información importante que se ha generado justamente este fin de semana y ya en estas primeras horas del lunes. Gracias por seguir con nosotros, son las 8 de la mañana con 3 minutitos, seguramente ya usted está en su área de trabajo, si entra a las 8 de la mañana ya tiene que estar ahí puntual checando tarjeta para que no le genere retraso, así que de verdad bienvenido al trabajo y es lunes, vamos a echarle con todo justamente a esta semana. Y mire, por cierto, hablando de trabajo, el equipo de Expresa TV está preparando una serie de reportajes especiales justamente con motivo de la celebración del Día de Muertos en nuestro país. Varias leyendas tienen que ser contadas de Celaya. Celaya es muy rica, no solo la cajeta, no solo su jardín principal, la Calzada Independencia, que son lugares muy bonitos, no solo sus museos, que también están perfectamente cuidados y están hermosos. Hay también algunas leyendas que tienen que ser contadas. ¿Ha escuchado usted hablar, por ejemplo, de la emparedada?
por ejemplo, de los títeres, de vamos, todas estas leyendas tendrán que ser contadas y la podrá usted seguir a través de los espacios informativos, todas estas buenas historias que también tenemos que conocer de Celaya, de lo que marca la trascendencia de este municipio en el tema de historia. Así que bueno, pues estése pendiente, por favor, de estas leyendas del Día de Muertos en el municipio de Celaya. Mis compañeros ya están trabajando arduamente para preparar justamente estas piezas que serán presentadas en estos espacios informativos. Vamos a continuar con más información y mire, otra, antes de ir a la pausa hablábamos de una problemática recurrente en varias colonias e incluso comunidades del municipio de Celaya y me refiero al tema de encharcamientos, inundaciones y afectaciones justamente por este tema. Pero hay otra situación que también de repente nos trae en jaque y me refiero a la basura. A la basura, que parece que nosotros como ciudadanos sacamos nuestra bolsa de basura, la ponemos en la esquina y deja de ser nuestro problema. Al menos eso creemos nosotros, al menos nosotros creemos que si la sacamos de nuestra casa, entonces ya serán los recogedores de la basura, el servicio de limpia, los perros o quien sea, tendrán que hacerse cargo de la basura. Y la verdad es que no es así. Todo este proceso y este trámite de darle un buen fin a la basura o un confinamiento a nuestra basura tiene que ser responsabilidad de todos. Pero sí hay cosas, sí hay áreas de manera muy específica que le corresponden a las autoridades municipales. Y esto es, por ejemplo, el lugar del confinamiento, y en el caso de Celaya es Tinajitas, así se le denomina al basurero municipal que desde hace ya algunos años ha estado funcionando. Se comenzó con una celda hace muchos años atrás y ya van varias celdas las que se están aperturando, incluso ya se alista una nueva celda para empezar ahí el confinamiento de la basura. Lo cierto es que como todavía no entra en función, bueno, pues en este momento tiene maleza, tiene... aparentemente tiene algunos daños físicos, pero es la propia titular de esta área, la directora de servicios municipales, quien reconoce que pues toda esta maleza, inundación, plantas, no representan una afectación al trabajo que ya se ha hecho en esta celda, que en breve ya estará en funcionamiento recibiendo los desechos sólidos de la población. Tras la temporada de lluvias, han crecido plantas en la cuarta celda de Tinajitas, mismas que no significan un deterioro o descuido del relleno sanitario. Sin embargo, sí se debe drenar el agua acumulada en el lugar, señaló la directora de Servicios Municipales, Ivonne Torres Moreno. La funcionaria explicó que la vegetación en la celda ayuda a la descomposición más rápida de los residuos, por lo que no es necesario retirarla. Sin embargo, el agua estancada será retirada. Como bien saben, la celda 4, que es una celda de emergencia, cuenta con una geomembrana que evita que el agua permee hacia el manto freático, que es lo que se requiere para este tipo de celdas, que los lixiviados no transmiten hacia el manto freático. Y lo que es ahorita la cuestión que me comentas de vegetación, pues es normal. Incluso si nosotros ahorita vertiéramos y sacáramos el agua existente y se vierten residuos, este material vegetal sirve para la descomposición más rápido de los residuos. O sea, es benéfico. El agua no, pero la vegetación existente sí. Entonces es normal, se dejaría así como... La vegetación sí, el agua sí la tendríamos que sacar. Nada más que ahorita estamos esperando el tiempo de lluvias y que nos proporcionaran por ahí una bomba para extraer el agua. Torres Moreno señaló que no se cuenta con un equipo para sacar el agua, por lo que se pidió prestada una bomba a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Además, se estaba esperando a que terminara la temporada de lluvias para poder retirar el agua. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Y en algo tiene razón, por supuesto, hay que terminar el periodo de lluvias para poder hacer la extracción de esta agua, que sí afectaría, escuchaba usted ya esta nota informativa, y la directora de Servicios Municipales, Ivonne Torres, confirmaba, el agua ahí acumulada y que lleguemos y le echemos basura ahí, en esta celda, la cuarta celda del basurero Tinajitas, pues sí afectaría. Esta sí tendrá que ser extraída y ya la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, bueno, pues hará justamente este trabajo y entonces podrá
entrar en funcionamiento esta cuarta celda del basurero Tinajitas. Empieza a ser una problemática ecológica en esta zona. No sé si usted ha tenido oportunidad de pasar por esta carretera, justamente de la Libre, de Celaya a Cortázar. Ahí a un costado se ve pues ya las montañas enormes de basura que se han creado en los últimos años y que hoy ya vamos, insisto, en la cuarta celda. Ya pasas por esta zona y huele feo, ya genera malos olores en este tramo de la carretera. Finalmente uno pasa rápido y, porque es carretera, pasas rápido y unos segundos, lo hueles, ay, qué horrible, y le sigues. Pero los que viven ahí en la periferia, las comunidades que viven cerca, pues ya empieza a representar una problemática, sobre todo pues del mal olor que genera esta zona, y ciertamente, bueno, pues empieza a ser una problemática diferente. En unos años que esta zona deje de ser apta para el basurero municipal de Celaya o para la zona, pues va a tener que hacer un tratamiento muy fuerte para poder cubrir todo lo que ahí hemos generado de basura, todos los que hemos generado basura y que termina justamente en esta zona de confinamiento. Y hablando de basura, bueno, pues hay otros puntos que también resultan problemáticos con el tema de la basura. Decía yo hace unos minutos atrás de la gente que saca la basura, la pone en la calle y para ellos ya se acabó el tema de la basura, cuando pues esto representa una problemática. Hay zonas muy arraigadas en algunas colonias en donde ya por default la gente llega y pone su basura y no le importa si hay vecinos, si les genera afectaciones. Ahí dejan la basura y termina haciéndose una montaña de bolsas de basura hasta que pasa el camión recolector. Si el camión recolector viene una hora retrasada, bueno, pues es una hora más que ahí está la basura, que genera cucarachas, ratones, moscas y un sinfín de problemática en materia de salud. Esto pues no debería ser lo correcto, pero esta es una realidad de la que también se vive, desafortunadamente, en el municipio de Celaya, y esos son temas que nos compete, insisto, a todos, no solo a las autoridades que hacen la recolección de la basura. Ese es un tema de basura que nos compete a todos, así las cosas. Vámonos a otra problemática también no solo en el municipio de Celaya, en el estado, en el país, y es quienes no tienen un hogar digno para guarecerse, por ejemplo, de las bajas temperaturas que se sienten en el cierre de año y en el principio del año nuevo. Hay autoridades que ya se están preparando en ese sentido, y tal es el caso del municipio de Celaya. Ya están alistando los albergues y los lugares en donde podría estarse recibiendo a la población que no tiene un hogar, que duerme abajo de un puente, en la calle, los indigentes que no tienen un hogar donde, insisto, guarecerse de las bajas temperaturas. La autoridad lo está haciendo a través justamente de estos albergues. Ya se tiene dispuesto el dispositivo de prevención para la temporada invernal, donde se activarán los albergues para las personas que pasan la noche en la vía pública, como también reubicar aquellas que vienen a mendigar a Celaya y padecen alguna enfermedad o son adultos mayores. De ahí que el año pasado se reubicaron 5 personas a su lugar de origen, como Salvatierra, Comonfort y Estado de México, labor que puede ser complicada por la renuencia de las personas. Claro ejemplo es que el año pasado 3 de ellas perdieron la vida, detalló Marco Antonio Villa Corral, director de Protección Civil en Celaya. Estamos trabajando ahorita, bueno, vamos a reactivar con personal del DIF el operativo invernal del año pasado, que era de la siguiente forma: ubicábamos a la persona en situación de calle, hacíamos un sondeo, trabajo social del DIF, Protección Civil. Cuando nos aportaban datos, domicilio, de dónde eran, contactábamos a la familia por medio del similar del DIF en ese municipio, y como Protección Civil coordinábamos el traslado al lugar de origen de esta persona para entregarlo a sus familiares y obviamente hacerles la encomienda o exhortarlos a que cuidaran a su familiar, que no lo mandaran a pedir dinero, en este caso aquí a Celaya. El director de Protección Civil, Villa Corral, adelantó que para esta temporada invernal se pronostican 50 frentes fríos. Incluso 2 ya se sintieron en octubre, con notorio descenso de temperatura. Sin embargo, reconoció que no se puede obligar a las personas que pernoctan en la calle para que acudan a un albergue, porque el personal de Protección Civil incluso podría ser acusado de violar los derechos humanos,
De ahí que es complicado retirarlos y estas personas solo aceptan una cobija. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Gracias a mi compañero Ricardo Cárdenas por la información. Y mire, esta problemática en el caso del municipio de Celaya se agudiza por la presencia, por ejemplo, de migrantes, no solo de quienes vienen de municipios aledaños y que buscan una mejor oportunidad, pues, de trabajo, de hacerse de dinero en el municipio de Celaya, quienes vienen también, por ejemplo, de Centroamérica. Esta es una problemática también que, pues, se bajan del tren, de las vías del tren, y tratan de buscar algo de alimento por aquí, y hay días y se pueden quedar varios días. Ellos también duermen en la calle, no tienen un hogar, y hay algunas asociaciones civiles que los apoyan, pero ciertamente, bueno, pues ellos también viven en la calle y también en algún momento requerirán de este servicio de algún albergue. Y es triste reconocerlo y es triste decirlo, pero ya lo escuchaba usted en voz del propio director de Protección Civil Villa Corral. Hay personas que han fallecido desafortunadamente por hipotermia, por estar toda la noche con tan bajas temperaturas y no poderse guarecer, insisto, de un lugar o de no tener un espacio donde puedan pues pernoctar, y se ven afectados por estas bajas temperaturas. 3 personas en el municipio de Celaya han perdido la vida a consecuencia de esto. Fíjese lo delicado de este tema, es un tema del que se tiene que seguir trabajando. Vámonos a más y nos vamos al tema de la seguridad. En los últimos meses, incluso meses, ha habido varias denuncias del abuso policíaco de policías, valga la expresión, de elementos municipales. Pero esos elementos municipales son de los llamados fedepales, vamos, que vienen de la federación, que fueron dados de baja de la federación como policías, insisto, federales, para formar parte de las filas de la policía municipal. Se supone que traen otra trayectoria, traen otro conocimiento policial que abonaría perfecto a la seguridad de Celaya. Sin embargo, hay muchas denuncias de elementos de personas que se han visto afectadas por el trato que estos fedepales, llamados fedepales, dan. Son tratos agresivos y de violencia, según, insisto, la denuncia de la población. Elementos o miembros de los medios de comunicación también han sufrido afectaciones en este sentido por los llamados fedepales, que, insisto, son un tanto más agresivos, según las denuncias que hacen los propios afectados. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Ignacio Rivera Peralta, tocó este tema y él habló en este sentido. Vamos a escucharlo. Si se toma en cuenta los resultados, la presencia de los elementos exfederales como policías municipales es benéfica para la sociedad, donde se puede ver con hechos tangibles la disminución de delitos y en la percepción de la población, donde mucho contribuye no maximizar hechos y difundir las buenas actuaciones de la policía. Consideración de Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana en Celaya. ¿Cuál es el balance y cuál es el objetivo? Es el fortalecimiento institucional, siempre. Todas las capacidades y experiencias que se tienen, que hemos tenido en otros lugares, en otras instancias laborales, siempre enfocados en la seguridad, es la transición y la traslación de conocimientos y capacidades para ponerlas a disposición del municipio y, por supuesto, de las y los compañeros de Policía Municipal originarios de Celaya, que también se ven fortalecidos con esa transición de conocimientos, de capacidades, de entrenamiento, de otras tácticas, otras estrategias en ese sentido. Siempre todo va en pro de fortalecer la seguridad y hemos ido avanzando en ese sentido. El secretario de Seguridad, Rivera Peralta, destacó que las capacidades de los exfederales están basadas en las capacitaciones que recibieron en su formación para las acciones de intervención, táctica, análisis e inteligencia policial, pero reconoció que los cambios en seguridad no son de un día para otro y también es importante la participación de la ciudadanía. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. En este caso hay una línea muy delgada que se puede atravesar y ahí es donde se incurre en delitos de derechos humanos. Una línea muy delgada entre aplico la ley, aplico la fuerza que requiere una detención, por ejemplo, o
violar el derecho humano de quien está siendo pues detenido. En este caso es una línea muy delgada que se puede atravesar y ahí es en donde se incurre en el delito. Ciertamente un policía fedepal, municipal, del estado, militares, con quien usted me diga, tampoco puede llegar en algunas ocasiones a pedirle permiso al delincuente, ¿verdad? De me permites, te voy a detener, levantas tus manitas. O sea, evidentemente esto no puede suceder. Hay veces que se van a resistir, obviamente, al arresto y hay que utilizar estas estrategias y estas medidas para someter a delincuente. Pero insisto, es una línea muy delgada la que divide el de violentó sus derechos humanos, agredió y hasta incluso este rebase de la línea puede terminar que el delincuente salga libre porque se le agredió, se le violentó sus derechos humanos a la hora de su detención y entonces queda en libertad aunque sea culpable. Es un tema muy delicado que a los policías pues ciertamente los pone en jaque. Pero pues también hay otros videos que han circulado en redes sociales en donde vemos que es más que evidente que no era necesario aplicar tanta fuerza. Insisto, las autoridades son las que tienen que delimitar eso. Existen, de hecho, no tiene que haber. Existen estos protocolos de la aplicación de la fuerza pública en las detenciones, por ejemplo, o en el trato con la población. Pero también es una realidad que cada vez son más constantes estas denuncias en contra de los fedepales por abuso de autoridad. Y yo no sé si porque se dio la primera, ahora ya para tratar de escabullirse de la ley, cualquiera pone este tipo de denuncias. Yo tampoco podría decirlo, pero lo cierto es que las denuncias ahí están y que están siendo investigadas por la propia Comisión de Honor y Justicia en el Ayuntamiento o en la Presidencia Municipal, pero también a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos en contra de estos llamados fedepales, que le decía yo, son elementos federales que ahora forman parte de las filas de las corporaciones municipales. Los hay en Celaya y los hay en varios municipios del estado de Guanajuato, sobre todo del corredor industrial, que tienen mayor problemática de violencia, de inseguridad, incluso de delitos de alto impacto. Vamos a estar pendiente también de esta situación que se genera de manera, pues insisto, cada vez más constante las denuncias en contra de estos fedepales. Vámonos con más. Seguimos con temas de seguridad, pero ahora en el plano estatal. Fíjese que fortalecerán con 200 millones de pesos la seguridad pública en el estado de Guanajuato. El Consejo Estatal de Seguridad Pública y autoridades del gobierno del estado destinarán 200 millones de pesos en 2023 para fortalecer las labores de seguridad pública que realizan las autoridades municipales en las 46 localidades del estado de Guanajuato. El diputado Rolando Alcantarrojas, vocal de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, explicó que ante la decisión de autoridades federales de eliminar el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, el FORTASEG, ambas instancias estatales han decidido aportar para respaldar a los municipios. El legislador señaló que con esos recursos que contemplan la misma cantidad en este año, se espera poder ayudar a los cuerpos de seguridad pública de los municipios pertenecientes al estado de Guanajuato para mejorar sus labores y la capacitación de sus elementos. Lo que hace el Consejo Estatal de Seguridad Pública con gobierno del estado es destinar recursos, que en este caso se van a destinar 200 millones de pesos para el fortalecimiento del equipamiento y del equipamiento de las policías municipales. Es un hecho que ya se ha venido haciendo en los 4 primeros años y que se está refrendando ese compromiso por parte del Estado, pero no solamente podemos quedarnos con el esfuerzo del Estado, tiene que haber un esfuerzo de la Federación, pero ya ni siquiera llamar un esfuerzo porque el tema ya existía, nada más era no cancelarlo. Entonces, ¿sería a partir de este año que viene o ya está en funcionamiento este fondo? Está en funcionamiento y se está refrendando para el siguiente año nuevamente este fondo de 200 millones de pesos para el fortalecimiento de las policías municipales por parte del Estado. Lo que estamos pidiendo es que la Federación restablezca el fondo, el famoso FORTASEG, que es el fondo de fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio. Recordó que el FORTASEG permitía a las instancias municipales de seguridad pública contar con recursos para la adquisición de patrullas, armamento para policías preventivos, uniformes, capacitación, entre otros. Sin embargo, desde el inicio de la actual administración federal, el programa fue cancelado, lo que ocasionó que las policías municipales dejaran de recibir esos recursos, lo que llevó a tener problemas para su adecuada operatividad. Rolando Alcántar
destacó el esfuerzo y la disposición del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado para respaldar las labores de seguridad pública de las policías municipales. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Gracias a mi compañero Osvaldo García por la información, y es que las corporaciones policíacas desde los municipios, la del Estado por supuesto, se han visto afectadas con los recortes presupuestales que incluso vienen de la Federación. Hoy en día es importante invertirle a la seguridad. Sí, esto será algo básico para poder, pues, al menos minimizar las problemáticas de violencia e inseguridad que se tienen en el estado de Guanajuato. Esta inversión vendrá bien porque se requiere el equipamiento. Esta es una realidad. No todo es equipamiento, no todos son patrullas, no todos son mejores uniformes, pero sí, definitivamente abonan, forman parte de lo que se tiene que hacer en materia de seguridad para dotar a los elementos de las corporaciones policíacas, en este caso el estado, de las herramientas que necesitan para poder hacer mejor su trabajo, ejercer su trabajo como corresponde. Voy a la pausa comercial, son las 8 de la mañana con 25 minutos. Seguimos con más información, la pausa es muy breve, regreso. Regresamos, gracias por seguir con nosotros. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Continuamos con más información y vamos a continuar con temas que tienen que ver con la seguridad pública. ¿Sabe usted quiénes son los servidores públicos que más quejas tienen ante la Procuraduría de los Derechos Humanos? Puede usted imaginarlo, son justamente los policías. Los municipios del estado de Guanajuato deben trabajar para que los integrantes de los cuerpos de seguridad pública fortalezcan la percepción y cumplimiento de los derechos humanos y así evitarse las corporaciones que más faltas y violaciones de este tipo cometen. Así lo consideró el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Martín López Camacho, quien precisó que los municipios deben de fortalecer el tema de los derechos humanos en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública. Incluso en una plática que yo pude tener con el procurador cuando lo invité a la convención legislativa, que acuérdate que ahí tenemos ya incluso ya este manifiesto, empezar a transmitir cursos y capacitaciones sin costo a las corporaciones, a los mandos, para que puedan bajar en el tema del respeto a los derechos humanos. Ustedes vieron ayer en la sesión de pleno, incluso un punto del que subió a hablar a favor la diputada Yulma tiene que ver con esto, el mensaje a las corporaciones municipales a que su actuar sea apegado al pleno respeto a los derechos humanos. ¿Qué hago? Un llamado a los presidentes municipales, a los ayuntamientos, a las presidentas municipales, que en la etapa de profesionalización y capacitación de sus elementos no falte por ningún motivo el tema de derechos humanos. Es algo que están obligados, cualquier elemento, sin importar el rango, sin importar su tarea dentro de la operatividad, debe respetar los derechos humanos. El legislador señaló que además los uniformados deben de conocer y saber cuáles son sus derechos humanos como personas, y así como se busca no afectar los de terceros, que tampoco se vulneren los de ellos. Para el legislador, el incremento que ha dado a conocer la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en las quejas contra policías, y que en este año suman más de 1,300, solo es posible contrarrestarlas con capacitación y profesionalización. Explicó que estos procesos se deben de concretar por medio de cursos gratuitos para los policías y que su actuar sea pegado al pleno respeto de los derechos elementales de todas las personas. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Gracias a mi compañero Osvaldo García por la información. Y le digo, pues es una línea muy, muy delgada esta que hace que los elementos policíacos vulneren los derechos humanos de la población, de la ciudadanía, a quienes están incluso atendiendo o deteniendo. Es un tema muy delicado del que sí definitivamente tiene que haber capacitación para los cuerpos policíacos, para la atención a la población, pero también, como bien decía esta nota informativa, ellos como elementos también tienen que conocer sus derechos para poder defenderse ante una situación como esta. Insisto, parece que hoy en día ya es muy fácil echarle la culpa a los policías, ellos me agredieron de más, vulneraron mis derechos humanos y entonces ya voy a quedar en libertad, incluso siendo culpable. Es un tema del que se tiene que seguir trabajando y capacitando a los elementos si así se requiere.
Vamos con más información. Fíjese que denuncias, extorsiones, sigue habiendo desafortunadamente extorsiones y las víctimas son los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Autoridades escolares emitieron recomendaciones, por supuesto, a los estudiantes para que no se dejen engañar. Vamos a escuchar esta nota informativa. Insisto, es de los alumnos de la Universidad de Guanajuato, pero atención todos, todos, incluso si no somos estudiantes. Alumnos que cursan las carreras que forman parte de la oferta educativa de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guanajuato denunciaron haber recibido llamadas de extorsión por parte de supuestos integrantes de la delincuencia organizada. En semanas anteriores, estudiantes compartieron en grupos privados de redes sociales la forma en que fueron contactados por presuntos delincuentes, lo que tiene inquietos a estudiantes, académicos y demás personal de la universidad. Los estudiantes afectados han dado a conocer que quienes hacen las llamadas cuentan con datos personales, la carrera que cursan y otros relacionados con su vida personal y familiar, aunque hasta ahora ninguno de ellos ha sido afectado. Ante esta situación, la Unidad de Prevención y Seguridad Universitaria, por medio de su titular, Elías Lira Mares, emitió una serie de recomendaciones para que la población estudiantil evite ser víctima de extorsión, fraude y otras modalidades de conductas consideradas como delictivas. Lira Mares señaló que la UG tiene conocimiento de esta problemática y ha instruido a los estudiantes para que en cuanto reciban una llamada se acerquen a las autoridades y eviten que los lleguen a perjudicar, además de que las mismas recomendaciones se han hecho a maestros, personal administrativo, entre otros. Con una población estudiantil que supera los 7.000 alumnos, la División de Ciencias Económicas y Administrativas es el plantel educativo más numeroso de la Universidad de Guanajuato y forma parte del Campus Guanajuato, también el más numeroso de esta universidad. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Los estudiantes, todos debemos saber qué hacer en caso de una llamada de extorsión. Hay que colgar de inicio, hay que colgarle a la extorsión, dicen las promociones que hace el gobierno del estado. No se deje engañar con el tema de las extorsiones. Voy a la pausa comercial, regreso. Hay más información. Yo soy América Ortiz, sigo con usted, siendo las 8 de la mañana con 37 minutos. Seguimos en esta, la primera emisión de Noticieros Expresa TV. Recuerde, a las 3 de la tarde, mi compañera Bere Maldonado lo espera en la segunda emisión. Y bueno, vamos a continuar con más información. ¿Ya fue usted a la Feria del Alfeñique que se lleva a cabo en el municipio de Celaya? ¿Ya fue usted? ¿Ya vio todo lo que se comercializa de temporada justamente de Día de Muertos en este punto? Bueno, pues dése una vueltecita, son comerciantes que pues están requiriendo de nuestro apoyo después de más de dos años de pandemia que habían tenido como la problemática esto de poderse instalar por evitar aglomeraciones de personas. Bueno, pues hoy ya están ahí instalados y están haciendo con todo para que, bueno, pues sea una grata celebración del Día de Muertos, estas celebraciones que son muy tradicionales en nuestro país. Y bueno, justamente en este punto de la ciudad está el estacionamiento subterráneo, un estacionamiento que ha sido por demás polémico, que si se concesionó, que si era para el municipio, que si se benefició un particular, en fin, toda esta situación hoy en día también se vuelve a tocar y hablando justamente de los lineamientos para el mantenimiento de este estacionamiento que se ubica de forma subterránea ahí en el Parque Morelos. Fue validada la integración de una comisión técnica especializada que conformará personal de Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano y del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, ISEG, para darle seguimiento al título de concesión del estacionamiento del Parque Morelos, donde se establecen las obligaciones para el mantenimiento del estacionamiento y áreas comunes, pasillos, escaleras, rampas y las verificaciones con temporalidad. Explicó Carlos Ruiz León, síndico y presidente de la Comisión de Reglamentos del Ayuntamiento de Celaya. Desafortunadamente en la administración anterior lo votaron, pero había unas áreas de oportunidad y se está trabajando ya de manera constante con las mismas áreas de aquí de la administración municipal para corregir y subsanar estas omisiones, ya que había unas obligaciones pero no tenían la temporalidad. Además, cuando votaron esta concesión, todavía votaron
temas de construcción cuando ya no debían de tener temas de estas construcciones. Y el mismo título. La original sí era para construcción, porque se llevó a cabo. Pero ahora, en la administración pasada, eres para la administración. Entonces dejaron muchos anexos derivados de la construcción y pues ya no son materia de un título de concesión. Como se recordará, el estacionamiento del Parque Morelos fue construido por la empresa concesionaria de estacionamientos y desarrollos, quienes desistieron del convenio que tenían a 20 años y 6 meses. De ahí que el gobierno municipal negoció con ISEG, que asumió la concesión a 30 años desde el pasado 22 de septiembre del año 2021, donde el municipio recibirá un 3% de contraprestación. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Efectivamente, recordar que este estacionamiento hoy en día está concesionado al ISEG, que pues es quien recibe los dividendos que se generan, las ganancias que se generan justamente del cobro del estacionamiento, que en este momento, a raíz pues de esta feria del Alfeñique, tiene pues gran movilidad. Por ello, el anterior concesionario lo había dejado porque sentía que no le generaba los ingresos suficientes. Hoy la ISEG, bueno, pues tiene la responsabilidad de este estacionamiento, pero el mantenimiento se tiene que dar también por parte del municipio y aquí se marcan los lineamientos según daba a conocer el propio síndico municipal. Vamos a cambiar totalmente de tema y nos vamos a los trabajadores del ISSSTE. Una de las quejas sentidas de la población siempre ha sido los servicios médicos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, vamos, el IMSS, el ISSSTE, que dependen ambos del gobierno federal, la queja siempre ha sido muy constante en la falta de medicamentos, en que las citas te las dan con mucho tiempo de anticipación, o pides una cita para un especialista hoy y te la dan hasta dentro de más de 6 meses. En fin, toda esta situación ha sido una constante tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE, pero hoy son los trabajadores del ISSSTE quienes levantan la voz y están denunciando abusos en el otorgamiento de sus créditos. Aquí los detalles justamente con mi compañera Samantha Barrera. Agrupados en el Movimiento Nacional de Afectados por los Créditos FOVISSSTE, la Alianza de Trabajadores de la Salud y la Alianza de Afectados Créditos, Pensionados y Jubilados acusaron que la deuda original de los préstamos FOVISSSTE se han multiplicado. El representante del Movimiento Nacional de Afectados por Créditos FOVISSSTE, Cándido Cruz Vargas, informó que la protesta se deriva de los acuerdos nacionales que sostuvieron con los comités organizados. Hemos solicitado ya en muchas ocasiones al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nos ayude para resolver esta problemática. ¿Qué estamos solicitando? Primeramente, que todos nuestros créditos se reestructuren a pesos para que quede en una sola tasa de interés y que sea fija, que queden en pagos fijos también. Estamos pidiendo que se elimine la actualización, que no es más que una segunda tasa de interés dentro del crédito. Estamos solicitando que a los trabajadores que sacaron su crédito en activo y ahorita ya son jubilados, se les cobre solamente el 20% de su pensión, ya que actualmente el FOVISSSTE, sabiendo que ya no tienen patrón, le sigue cobrando el 5% de la aportación del patrón a todos estos jubilados y pensionados. Cándido Cruz Vargas mencionó que dentro de sus demandas son liberar hipotecas y dar por pagada la deuda a acreditados que saldaron el crédito, auditoría del FOVISSSTE y la eliminación de adeudos inconstitucionales. Como movimiento hemos buscado el apoyo de diputados y diputadas federales, senadores, para que a través de una reforma a la ley del ISSSTE se acabe con este robo y esta usura que existen en los créditos hipotecarios. El día 17 de agosto del presente año se presentó una iniciativa por parte de los diputados Laura Imelda Pérez Segura y Alejandro Carvajal Hidalgo,
para modificar la ley del ISSSTE y acabar con este robo. Finalmente, Cándido Cruz Vargas, representante del Movimiento Nacional de Afectados de Crédito Hipotecario del FOVISSSTE, mencionó que de continuar con la inflación, un crédito de $1,000,000 para el 1 de febrero, de seguir así, va a aumentar $95,000. Si se llega a ese nivel, será imposible pagar la deuda, informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Y en este caso son los trabajadores del ISSSTE, pero verdaderamente no hay nada más terrible que solicites un crédito por parte de tu área de trabajo porque tienes un problema económico y que luego eso que aparentemente te iba a ayudar a salir adelante termine siendo un problema más grande, que te den un préstamo, un crédito y que termine siendo impagable. Esto de verdad que le quita el sueño a cualquiera, es un tema muy, muy delicado. Dejemos el tema por la paz, vámonos a otro tema, híjole, también bien polémico, de forma constante, siempre que se toque ese tema es polémico y me refiero a la fiesta brava, la corrida de toros, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hay quienes se ponen en medio, dicen no prohibir las corridas de toros. Es parte de la tradición y la costumbre de años y años y años, y no solo de México, de muchos países del mundo, pero si piden se controle. Representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado aseguraron que antes de prohibir las corridas de toros en el estado de Guanajuato, se debe regular esta práctica, también conocida como la Fiesta Brava. La mañana de este viernes, en el Congreso del Estado se llevó a cabo la mesa de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, donde legisladores, funcionarios estatales y asesores analizaron la propuesta que apunta a prohibir las corridas de toros. Alfonso Rodríguez Maya, coordinador de Servicios Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Económico, aseguró que antes de prohibir la fiesta taurina, se debe de tener en cuenta que se trata de toda una industria que genera una importante actividad económica para cientos de comunidades rurales. Explicó que es mejor reglamentar esta práctica debido a que actualmente en el estado de Guanajuato genera 1,000 empleos directos, así como 3,000 indirectos, además que permite dar utilidad a 23,300 hectáreas dedicadas a labores de agustadero y pastizales. Rodríguez Maya señaló que son muy respetables los puntos de vista que piden prohibir las corridas de toros, pero antes se debe de tener en cuenta que hay miles de familias que basan su sustento en las labores relacionadas con esta actividad. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ecología, Marta Ortega Roque, expresó que el proceso de análisis al interior de la comisión va a continuar para ampliar y tener mejores elementos para tomar una decisión al respecto. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Y sí, es toda una industria esta de la fiesta brava, que en lugar de prohibir, se tiene que controlar, así lo consideran. Voy a la última pausa comercial y regreso para la recta final. Regresamos a la recta final de este espacio informativo. Mire, grandes eventos se han llevado a cabo en el marco del Festival Internacional Cervantino. La verdad es que ha habido eventos de muy alta calidad, con gran cantidad de espectadores y sigue teniendo buenos dividendos en estas, pues ya su segunda semana que acaba de concluir del Festival Internacional Cervantino. Hay retos que se tienen que atender definitivamente y se seguirá trabajando año con año. Son 50 años, pero se espera muchos más años, otros 50, otros 100 de este festival en territorio guanajuatense. Y hay que atender, insisto, los retos que hoy en día se enfrentan. Al igual que los diversos festivales culturales que se realizan en diversas partes del mundo, el Festival Internacional Cervantino tiene en la colaboración y el acercamiento de naciones y organizadores sus retos principales para evolucionar y fortalecerse. Al evolucionar y fortalecerse, los festivales culturales que se organizan en América, Europa y Asia no solo tienen la opción de permanecer vigentes, sino de mejorar y con ello lograr llegar a una más grande audiencia, así como ampliar y diversificar su oferta. Esta fue la conclusión a la que llegaron directores y organizadores de festivales que difunden la oferta cultural y artística de naciones europeas y latinoamericanas, quienes participaron en el panel denominado El futuro de los festivales por 50 años más del Festival Internacional Cervantino. Con motivo de los 50 años del Festival Internacional Cervantino, en el Museo de la Universidad de Guanajuato, se reunieron y participaron en el panel Ruperto Merino, subdirector de programas de la Comunidad de Madrid,
Julia Autre, representante de los festivales de Edimburgo, en Inglaterra. También estuvieron Octavio Arbeláez, director del Festival de Manizales, en Colombia. Alejandra Rojas, del Festival Identidades, que se celebra en Chile. Y Mariana Aymenric, directora del Festival Internacional Cervantino. Todos ellos charlaron y expresaron sus puntos de vista en relación a la permanencia, evolución y fortalecimiento de los festivales culturales, y bajo la perspectiva del Festival Cervantino, aseguraron que hay mucho por hacer para preservarlos, mejorarlos y llevarlos a una mayor cantidad de público. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Preservarlos y mejorarlos. Esa es la tónica que deben seguir los festivales, no solo el Internacional Cervantino, no solo el de los Globos, no solo el de cine, cualquier festival que se haga en territorio guanajuatense. Esa es la metodología que creo que hará que el estado de Guanajuato siga en estas grandes esferas en materia turística, con esta calidad de eventos como el que estamos viviendo del Festival Internacional Cervantino. Dejemos este tema, vámonos a temas de salud. En el estado de Guanajuato, la propia Secretaría de Salud asegura que está atendiendo a la comunidad lésbico-gay. En el estado de Guanajuato, la Secretaría de Salud brinda la atención médica y servicios de salud necesarios a los integrantes de la comunidad lésbico-gay, transexual y bisexual y los diversos grupos por la diversidad sexual. El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que en las clínicas y hospitales del sector salud, la atención es pública y no tiene costo para las personas que forman parte de los grupos por la diversidad sexual. Explicó que se tiene atención especial en padecimientos como la hepatitis y el VIH, aunque los integrantes de esta comunidad también buscan otro tipo de atención médica y servicios de salud. Esta situación ha llevado al estado de Guanajuato y su sector salud a ser un referente a nivel nacional en este tipo de atención, señaló el funcionario, al precisar que no todos los estados del país cuentan con ella, pues algunos no la han implementado. Que son, integran a toda la ciudad. Bien, nosotros estamos muy bien en ese aspecto, porque siempre hemos trabajado con pleno respeto a los derechos humanos, interculturalidad, equidad, igualdad, y eso ha posicionado a Guanajuato como uno de los estados que son modelo de atención. Recién estuvimos en Mérida, en una cumbre, hablando al respecto, y se reconoció el trabajo que está haciendo Guanajuato. Creo que agradezco el apoyo de los diputados, de toda la sociedad en general, de autoridades municipales, estatales, federales, para seguir trabajando de una manera completo respecto a los derechos humanos, repito, e integrado. ¿Actualmente con cuánto se opera para los programas a favor de las personas LGBT? ¿Con cuánto? ¿Recursos? ¿Cuánto dinero? Ah, no, es parte del presupuesto que tenemos, de los 14.600 millones de pesos, que no tienen restricción absolutamente para nadie, y hacemos equipo con el IMSS, con el ISSSTE, para quienes son derechohabientes de esas instituciones también. ¿Y con esta partida en específico para la comunidad, habría una ampliación de presupuesto para conformar aún más programas? Pues es que es integral, nosotros en ese momento no hemos escatimado, es un tema de salud y no escatimamos para nadie. Daniel Díaz apuntó que además de la atención médica, se trabaja con pleno respeto a los derechos humanos de esta población del estado de Guanajuato, la cual también tiene reconocimiento de parte de la instancia a su cargo. Respecto de los recursos públicos con los que se hace frente a estos programas de atención, dio a conocer que los mismos forman parte de una partida adicional a los 14.000 millones de pesos que la Secretaría de Salud de Guanajuato ejerce en este año de 2022. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Vámonos a información de Celaya. Conmemora la diócesis de Celaya el Domingo Mundial de las Misiones. De manera global, la Iglesia Católica celebró el Domingo Mundial de las Misiones, donde se promueve el espíritu misionero y los valores cristianos. El obispo de la diócesis de Celaya, Alejandro Aguilar Ledesma, comentó que en esta jornada, a nivel mundial, se hace conciencia del trabajo de estos grupos, se hacen oraciones por ellos y se promueven entre la comunidad. Primero, bueno, estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones. Es un domingo que celebra a nivel mundial, es decir, todas las iglesias en todo el mundo. Hacemos tres cosas. Primero, hacer conciencia a nuestra gente de que somos misioneros. Segundo, los invitamos a hacer oración por las misiones.
y tercero, pues a la cooperación por los hermanos misioneros que se encuentran en esos lugares de misión, el África, Asia, Oceanía, etc. Incluso aquí mismo en nuestro país. Nosotros como Iglesia en México tenemos un instituto que depende precisamente del Episcopado, que es los Misioneros de Guadalupe. Una forma de cooperar con las misiones pues es con esos misioneros, quienes hay sacerdotes o laicos que quieren irse de misiones, pues nosotros los mandamos, los dirigimos hacia este instituto. Asimismo, señaló que el próximo sábado 29 de octubre se realizará un rosario por las misiones en el estadio de béisbol Ciro Soto Lara, partiendo de la calzada Independencia hacia el recinto deportivo a las 5 de la tarde. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. El obispo de la diócesis de Celaya también hizo referencia justamente al tema de la suspensión del padre Pistolas. Él dice que fue justamente por su comportamiento y no por las críticas que previo a su suspensión hizo en contra del gobernador del estado, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. La libertad de expresión del sacerdote Jesús Gallegos Lara, conocido como el padre Pistolas, no se está coartando con la suspensión que le fue impartida por el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, sino que se ha dado por reiteradas faltas que ha cometido en la predicación del Evangelio, consideró el obispo de la diócesis de Celaya, Alejandro Aguilar Ledesma. La arquidiócesis de Morelia informó que tras varias amonestaciones, el sacerdote había sido suspendido desde el 4 de septiembre, por lo que tiene impedido el uso de licencias ministeriales. Esto sucedió unos días después de que el cura se viralizara en un video donde criticaba al gobierno del estado, así como al gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, por la inseguridad que se vive en Guanajuato. Son parte de las demandas del uso incorrecto pues, de la predicación, porque el sacerdote tiene la obligación de predicar el evangelio. Tenemos la obligación de anunciar el evangelio, también de denunciar algunas situaciones, pero sin ofender las personas, sin nombres. O sea, podemos hablar de la injusticia, podemos hablar de la corrupción, podemos hablar de la impunidad, de la ilegalidad, pero sin mencionar personas, y menos insultarlas, ¿verdad? Haciendo un juicio a veces severo, a veces desproporcionado, a veces injustificado, y a veces sin los datos precisos, ¿no? Entonces, no se puede hacer eso, nadie deberíamos hacerlo. De la misma manera, el prelado celayense resaltó que estas conductas no son nuevas en el Padre Jesús y varias veces había sido amonestado sin cambiar su comportamiento hasta que derivó en la suspensión que está activa desde el 4 de septiembre, antes de que se publicara el video mencionado. De las que se aducen ahí para el Padre Pistolas, Padre Alfredo Gallegos, pues están en un proceso canónico en la mitra, que se ha llevado ese juicio. No es que al obispo de repente se le ocurrió, sino que hay un proceso, y ese proceso está en la mitra, se metió un juicio. Ahora yo creo que lo importante ahí es que el padre reconozca qué es lo que se está pidiendo por parte de la iglesia, y pues que acate las disposiciones y que humildemente acepte la corrección, y que el obispo, que él hable con el obispo, para que se revierta la suspensión. De la misma manera, el obispo señaló que la suspensión puede ser revertida una vez que el sacerdote desista de su comportamiento y lo hable con el arzobispo Carlos Garfias Merlos. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Y me voy a despedir dejándolo con una muy buena noticia, un evento que se estará llevando a cabo próximamente a beneficio de AMANG. Es el National Pumpkin Day que se va a estar llevando a cabo, insisto, en próximas fechas. Y es una buena noticia por el beneficio que generará. Es un evento con causa. Yo soy América Ortiz, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión. Mañana 7:30 de la mañana, lo espero. Tenemos una cita. Buenos días.
En seguimiento a las actividades que realiza la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Guanajuato, la cadena IHOP México celebrará el National Pancake Day, donando lo recaudado en las ventas del Buttermilk Pancake. El cáncer en la infancia y adolescencia es la primera causa de muerte en enfermedades en menores. En México se registran más de 5.000 nuevos casos cada año y según datos oficiales de AMANC México, la tasa de supervivencia es de poco más del 56%. Por ello, desde el 2014, IHOP y AMANC han unido fuerzas en la lucha contra el cáncer infantil a través de donaciones y apoyo profesional para mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con cáncer. Actualmente tenemos 503 pacientes con expediente abierto, de los cuales 56 iniciaron su tratamiento, 0 han abandonado su tratamiento. En tratamiento activo tenemos 115, en vigilancia 286, declarados sobrevivientes 102 y lamentablemente fallecimientos 13. Estos son datos del año 2021. La campaña se realizará el día 25 de octubre en el restaurante sucursal comercial Altacia en la ciudad de León. Además, este producto tendrá un precio especial de 36 pesos la orden de 2 pancakes. Asimismo, para beneficiar a más familias, estarán disponibles cupones por el mismo precio especial, los cuales serán canjeables del 26 de octubre al 25 de noviembre de este año. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.